Buenas, mis sofrenas. Estamos aquí en Tekken 6, pero la versión de PSP, porque la... El Tekken 6, lo que va siendo el original, lo que va siendo el Tekken 6 de PlayStation 3, pues no se puede jugar en PC, que yo sepa, así que no lo puedo traer. Es una pena, porque es mi Tekken favorito, junto al Tekken Tag Tournament 2, que tampoco creo que esté en PC, pero bueno. Antes de ir al modo historia, voy a ir a galería, o sea, a perfil, y voy a mirar a ver si tengo que retocar a lo de los combates. Vale, pues está todo, nos vamos al modo historia. A ver qué personajes tiene, espero que no haya contado. El torneo del rey del puño de hierro, quien resulte victorioso en este torneo ganará el título, el señor del Tekken. Está a punto de empezar un nuevo capítulo y la historia del Tekken. Bueno, pues esta es la versión portátil de Tekken 6, ¿vale? Vale, no hay tiempo, o sea, tenemos a Mokujin, Jack 6, Brian, Eddie, Christy, Xiaoyu, Devil Jin, Asuka, Bob me cae muy bien, Leo, Miguel, Zafina, creo que es, bueno, quitando Kazuya y Jin, este y estos de aquí abajo son los nuevos de este juego. Porque todos los demás, sí, todos los demás son, joder, Yoshimitsu, chaval, cada día un poco más raro. Yo creo que la cosa sería escoger alguno de estos nuevos, ¿no? Alguno de los nuevos. La otra vez cogí a Ana, ¿no? Entonces en la versión de PSP cogí a Ana, ¿no? Pues en este caso habrá que coger a un chico, ¿vale? Un chico. ¿Miguel o Bob? Vamos con Miguel, que es el español. ¡Miguel! Miguel vivía como un lobo solitario y detestaba dar cuentas a nadie. Pese a haber nacido en un entorno conservador, su naturaleza salvaje e indomita lo convirtieron en la oveja negra de la familia. Los desacuerdos entre Miguel y sus padres lo llevaron a escapar como 15 años y a quedarse en un bar de un desconocido. Miguel decidió confiando y adorando únicamente a su hermana pequeña, quien se preocupaba por él y lo escondía de sus padres. Ah, yo pensé que era la novia, no la hermana, fíjate. El amor de Miguel por su hermana era tal que quiso matar a su novio cuando oyó que iba a casarse. El día de la boda, Miguel no fue capaz de presentarse ante sus padres y participar, de manera que observó desde el exterior de la iglesia, el tráiler, o sea, la cinemática. El cielo era azul hasta donde se podía ver. La escuadra de aviones que había sobre sus cabezas casi parecía parte de la celebración. De repente, una explosión de un calor intenso lo sacudió todo. Miguel fue lanzado muy lejos y, aunque temía desmayarse por el dolor que se extendía por todo su cuerpo, corrió a la iglesia en busca de su hermana. Cuando lo encontró, su vestido estaba manchado de sangre fresca y ya no respiraba. Los humeantes escombros y la vegetación que habían sido la iglesia respondieron con un eco al grito de Miguel. Tras averiguar que el ataque aéreo había sido obra de Mishima Zaibachu, Miguel se dejó llevar por el odio y juró venganza de Jin Kazuma. O sea, Kazama, pero joder, no sé por qué he dicho Kazuma. Este no sé si tiene este tipo de cinemáticas entre combate y combate. Bueno, no es un traje que esperaba, bro. Vale, a Miguel creo que le he manejado lo que va siendo... cuatro veces y ya está, o sea. Así que no. Sé que tiene golpe. Es como el. Como la bestia, ¿no? Como es como una bestia, pero. Vamos a ver un agarre. Si me deja. Es que joder, macho. Get ready to watch. No pasa nada, no ha habido corte por nada en concreto. Que justo me tiene que tocar Eddie, macho, que se mueve. Hijo puta. Bueno, pues repito, Miguel es como la bestia parda. Es como una bestia. Si sabe manejar, golpea como. A ver, vamos a hacer un agarre. No sé qué he hecho. Le he hecho un perfecto. Get ready for the next battle. Bueno, la Nina, chaval. Bueno. Time to die. Nina, que no sé si es buena o es mala ya. Mierda. Bueno, no esperaba hacer ese agarre. ¿Cuál es el otro? ¡Wow! ¡El cerdito! ¡Beif! ¡El cerdito valiente! ¿Cómo son?
¿A dónde va a ir? Se va a chocar contra... Vale, Kazuya. Pero no es contra este, contra el que quería pelear. Ah, no, era contra Jin, coño, no contra Kazuya, es verdad. Yo me he equivocado. Me he equivocado de la hermano. Bueno, de familia. Se protege, qué pesado eres, macho Kazuya. ¿Cómo me agacho? No, solo ha valido la pena ver cómo me agacho. Uf. Ya, el Felipe que he soltado. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿El final? ¿Ya? Otra. Bueno, Azazel, espérate. Que este solo se le puede golpear de maneras especiales. Creo que con golpes fuertes o algo así. Dale, por favor. Es una pena que Azazel no se le puede manejar. Estoy teniendo demasiada suerte porque puedo golpearle. Ya está, me va a matar. Lo sabía. Azazel es... Hostia, muy rápido, ¿no? Hemos llegado aquí. Yo también. Yo también hoy. Menos mal que Miguel pega fuerte. El problema es que me la he comido, por tonto. Estaría guapo manejar a Azazel, tío, pero es creo que de los pocos personajes que no se puede manejar. No sé por qué a los jefes finales, tío, nunca... Me ha hecho la de Chopper. Me ha hecho la de Chopper. Monster Chopper contra este, el del pelo rosa que lo movía. El Zipinai. Dios mío. Por cierto, Miguel, eres español. Habla en español, por favor. Esto es hasta tener una buena partida, ¿eh? No sé cómo realmente se le llega a golpear a este hombre. Más o menos vemos las frases. Como odio esos ataques, de verdad. Mierda, me ha agachado en vez de tirarme para atrás. La distancia de mi personaje al de Azazel es la hostia, ¿eh? La distancia es la hostia, ¿eh? Sí, yo tengo mal día. Y yo voy a empezar a tenerlo también. No, ya te he matado yo. Ahora hablas en español, cabrón. Se ha desbloqueado el prólogo de... Vale. Y... Vespe y monedas, vamos. Dinero. Vale. Lucha continuamente con personajes fantasmas. Lucha en combate... Vale.
La versión arcade, o sea, como veis, pues no tengo mucho más. Ha sido... Me hago con otro personaje. Vamos a hacer dos, ¿vale? Ya que este va a ser ya supuestamente el capítulo final de Tekken. Aunque bueno, debería jugar Tekken 1, a ver si lo puedo emular bien. Vale, pues hemos jugado con un chico, pues toca con una chica. De las nuevas, ¿Zafina o Alisa? Como Alisa seguramente sea personaje mítico que se juega. Y con Zafina, no he jugado nunca, voy con Zafina. Zafina. Vale, Zafina nació en un linaje de disipadores del mal con un árbol genealógico que daba de la antigüedad. Dotaba de poderes espirituales excepcionales desde pequeña. Fue criada por un guerrero destinado a proteger la tumba de la familia real hace años. Cuando la tumba fue atacada por un grupo fuertemente armado, Zafina derrotó a los criminales por sí sola. Desde entonces, los ancianos de la familia la designaron la única asesina del clan. En su vida pública, Zafina usaba sus poderes espirituales como astróloga. Sin embargo, sus últimas predicciones estaban plagadas de malos seguidores. Augurios, vamos. Zafina, inquieta, fue a pedir consejos a los ancianos. Estos le revelaron una antigua leyenda que solo se había transmitido a unos pocos. Según esta, cuando dos funestas estrellas entrasen en contacto, el sello mágico que la familia había protegido durante siglos se romperá y sería el fin del mundo. Al escuchar esta revelación, Zafina se dirigió a un país lejano oriente donde se encontraría con las estrellas malignas para tratar de detenerlas, antes de que se pusieran en marcha los acontecimientos. Pues supongo que se refiere, ¿no?, a Jin y... Joder, la pose es bastante parecida. A Jin y a este otro, ya a Kazuya. Bueno, Zafina, a ver cómo peleas. Nunca te he manejado, ¿vale? Lo voy a pasar mal con Azazel, porque Zafina no... O sea... Bueno, un perfect. Como siempre, se marcha. ¿Cuántas fases? Serán 4, no sé, serían 8. Vamos. ¿Qué agarres tiene? No lo he mirado. Vamos a mirarlo. Vale. Hay que mirar los agarres, ya que estamos. ¡Ah! Venga, el cuello todo. ¿Y esa pose? ¿Después del agarre? Para que me mate, no pasa nada. Voy a quitarle un poco de vida. Vale, espera. Vale, espera, no. Vale, espera, no. Vale. Es una batalla que no podemos. Vale, Zafina es de patadas, por lo que veo. Este es el otro agarre. Joder con Zafina, ¿no? Pues sí que sé. No sé cómo puedo hacer daño que te hagan así. Pero Zafina, hija, ¿quieres el exorcista? Hombre, Jin. También te puede salir Nancy, pero Nancy no creo que te salga aquí. Cabrón, se ha puesto el modo... La modo furia esa. Creo que le quito menos vida y el más. Bastante... Vale, ahora es así, ¿no? Ahora es así. Podría estar Nancy también, pero que es un robot gigante, pero no creo que me vaya a salir ya. No sé cómo sale Nancy, igual en el arcade. Esa patada no me la esperaba. ¡Hostia, el rayo, es verdad! Cuando no le empieces a golpear, o sea, ya es cuando tienes que sufrir. ¡Oh, Dios, que a la primera! Don't say I didn't warn you. ¿Quién no querría casarse con Zafina? No sé, tiene pinta de mala también, ¿eh? ¡Y
más afino. Que Safina tiene cara de mala, no os voy a mentir, ¿eh? Voy a intentar interpretar. ¿Se metió ahí para destruir el templo? ¿Y que no vuelvan a renacer a Sasser? ¿Puede ser? Es que no... Se sacrifica, ¿no? Entonces es buena. Pero bueno. Vale. Pues con Zafina también hemos terminado. He tardado más con Miguel que con Zafina. Bueno, pues gente, esto ha sido lo que va siendo el Tekken 6, ¿no? La versión PSP de Tekken. No mucho más que decir, porque no tiene historia, o sea, tiene este, el modo historia, pero lo que no tiene es el modo historia que realmente tiene Tekken 6 en la Play 3. No está para PC, y creo que el Tag Tournament 2 tampoco está para PC. Es una pena, porque para mí esos dos son los mejores Tekkens, los mejores, sin ninguna duda. Uno, porque tiene un modo historia muy bueno, y luego los combates con cada personaje para que tengas las historias de cada uno, pero la historia buenísima. Y el Tekken Tag Tournament por la cantidad de personajes, o sea, cada uno con su historia, personajes invitados, nuevos, etc, etc. O sea, para mí esos dos son los mejores. De ahí en adelante el Tekken 7 me pareció una M, y no sé si lo llegaré a traer porque no creo que lo vaya a comprar. A no ser que consiga un PlayStation Now así barato como lo conseguí, me saqué el platino, me saqué el Tekken 7 en PlayStation Now, la verdad. Pero es una mierda. Tekken 7 es una mierda, me parece muy malo, pero muy, muy, muy malo, con una historia muy mala, o sea, me aburría, me dormía. El Tekken 6 no, tíos, aparte que es mi primer platino de Play 3, le tengo mucho cariño, Gente, con esto hemos terminado, bueno, ya traeré Tekken 1, no sé si me lo pasaré, pero ya lo traeré, porque sé que Tekken 1 es muy, o sea, después de jugar esto, Tekken 1 va a ser, Con esto y un bizcocho, gente, lo dejamos hasta mañana a las 8. Por cierto, mira, camiseta de 10. Buena serie la de Arcane. Ah, por cierto, esta camiseta la tengo hace años, por si alguien me va a decir. Yo no juego al LOL, pero esta camiseta de hace años ya. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, gente. Adiós.